Configurar un router es cada vez más sencillo, pero aún así sabemos que no es apto para todo el mundo, o que no todos los routers son tan manejables como el que vamos a ver hoy. Hoy te vamos a contar cómo instalar y configurar un router Wi-Fi 6 en Maya, o como se dice también en inglés, MES. ¿Cómo es este nuevo NES Wi-Fi Pro de Google? Y nos vamos a conectar también al módem de nuestro operador. Ya verás qué fácil. Bienvenido a Solo Smart Home, donde te voy a hablar de todo lo que necesitas para tu casa inteligente. Y por si todavía no lo estás, suscríbete al canal. Como en prácticamente todos los paquetes, en este NES Wi-Fi Pro nos encontramos con el propio producto, con un cable y un adaptador de corriente para poder encender el dispositivo y con un cable Ethernet, que nos servirá o bien para conectarlo directamente a nuestra toma de fibra del hogar o bien, como es en este caso, para conectarlo a uno de los puertos Ethernet disponibles del módem o router de nuestro operador. Los pasos, como van a ver, son muy sencillos. Empezamos. En primer lugar, colocamos el router en un lugar elevado o semi-elevado, intentar siempre evitar ponerlo en el suelo. Lo enchufamos a la corriente y también introducimos una toma de Ethernet en el puerto que ves en pantalla y la otra punta de ese mismo cable Ethernet la introduciremos en el router de nuestro operador, ya que usará de base ese módem para mejorar la velocidad que el router del operador nos puede ofrecer. Ahora simplemente vamos a instalar la aplicación de Google Home, ya sea en vuestro móvil Android o en iOS. Una vez dentro, automáticamente nos va a indicar si queremos configurar un nuevo router NES Wi-Fi. Pulsamos precisamente en esa opción. Elegimos la casa en la que vayamos a ubicarlo y nos va a pedir acto seguido permiso para acceder a la cámara. Y vais a preguntar, ¿y para qué quiere este permiso? Pues sencillamente porque a través de la cámara vamos a poder enfocar el código QR que viene en la parte inferior de este NES Wi-Fi Pro. Dependiendo del dispositivo, es posible que el código QR o la forma de conectarlo sea diferente, tenerlo en cuenta. Y listo. Luego simplemente vamos a poder poner un nombre a este nuevo Wi-Fi que veremos para conectarnos en el resto de dispositivos. Así que intenta poner un nombre que te sea familiar para acordarte. La aplicación nos va a pedir ubicarlo en una habitación concreto. Después de eso simplemente se va a reiniciar y ya lo tendremos totalmente operativo. En este caso recordar que es un router Wi-Fi 6E en Maya o MES, por lo que es ideal por esa característica de Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, que tu ordenador, tu móvil, la televisión o el producto que quieras usar y aprovechar ese Wi-Fi 6E tiene que tener en sus especificaciones la característica de conectividad Wi-Fi 6 o Wi-Fi 6E para poder sacarle todo el provecho. Si únicamente pone Wi-Fi de 2,4 o de 5 GHz, es posible que no vayáis a poder sacar la máxima velocidad y quizás estéis tirando dinero comprando este producto. Ya veis, un tutorial muy fácil y sencillo. Te recomiendo que veas nuestro análisis del Wi-Fi NES Pro al completo para ver si es el router que te interesa y para que veas todas las opciones que puedes hacer con él y la impresionante mejora en la velocidad en todas las habitaciones de mi casa. ¡Nos vemos!